Buenas y bienvenidos al canal. Yo soy Roberto y hoy nos encontramos con Minecraft en modo supervivencia en mi mundo, Robertoland. En el capítulo anterior nos encontremos que estábamos haciendo. Miedo, esto tengo que recogerlo. Madre mía, lo recogeré y eso también. Oye, pues da gusto tenerlo todo cultivado, ¿eh? La granjita con los cerdos. Aquí, mira, en este campo solo voy a cultivar lo que le haga falta a estos animales. Como ya sabemos que los rábanos estos o lo que sea, no me acuerdo cómo eran. ¿Rábanos? No me acuerdo. Esto es cebada. Los rábanos es lo que le gusta a los cerdos, que por fin ya tenemos la granja de cerdos. Madre mía, lo que me ha costado. Es increíble lo que me ha costado, ¿eh? Increíble. Vale. He tenido que hacer todo esto, ¿vale? Para coger lava. Para hacer esto. Lo único que sí que es verdad que me he dado cuenta que lo iba a hacer de 4, pero en realidad es solo de 3. O sea que aquí tengo que. A ver. 2, 3. Ah, no, está bien, sí. Está perfecto. 1, 2 y 3. Sí, está bien, no he dicho nada. Vale, entonces vamos a continuar haciendo esto, ¿vale? Ya sabéis que. Recoger. Como no tenemos diamante y entonces tampoco podemos picar lo que es la obsidiana, pues directamente la fabricamos aquí, ¿vale? Ya sabéis que echando esto aquí y recogemos el agua, perdón. ¡Uy! ¡Corre, recógela! Ahí está. ¿No ves? Y fabricamos automáticamente la obsidiana. Hay que hacer otro más ahí, dos más aquí. Y luego trae aquí. Y después encenderlo con un mechero. O sea, qué cojonudo. Es de noche, vamos a dormir. Vamos, vamos a dormir. Que viene gente, viene. Viene gente mala si no dormimos, ya sabéis. Sí, el botón este, la verdad que no lo uso, ¿eh? Uf, que no vale para nada. Dormimos. Y hacemos el portal al Ender. ¿Era al Ender o al Den? Al Ender, creo que era así. Vamos, al infierno, por decirlo así. Al puto infierno. Recogemos. Vale, aquí vamos a tener que poner una escalerita. Vamos a hacer esto para hacer un andamio en condiciones. Ah, si sí, tenía aquí cobblestone, pero bueno, no pasa nada. Cogemos la tierra y ya está. No problem. No problema. Vale, aquí colocar. Colocar, colocar. Pim, pam. Y colocar. Efectivamente. Cogemos la lava. Pim. A ver si me deja coger ahora. A ver, recoger. Ahí está. No es la que liamos aquí en un momento, ¿eh? Vale, ya tenemos esta parte hecha. Vamos a hacer un escalón más. Luego todo esto lo quitamos. Es para. Sé que hay alguna forma más fácil, ¿eh? Pero yo es que lo estoy haciendo así y no sé. Me gusta y ya está. Lo hago así. Seguramente habrá alguna forma más fácil. Vale, aquí hay que hacer lo mismo. Para no estar echando tantos viajes. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Recoger. 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 Vale, así ya de momento pues ya vamos. Vamos tirando ahí. Aquí. Ping. Y bam. Y recoger. Vale, aquí vamos a tener que demoler este. Correcto. Que quiero hacerlo bien, porque no quiero estar luego echando viajes. Recoger.
Bien. Y ahora hay que montar todo el andamio. Entonces vamos a desmontar todo esto. Vamos a desmontar, por ejemplo, esto. Esto también. Y todo esto. No, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Wow, un poco me la lío. Vamos a dejar solo lo imprescindible. Luego también haremos, ya sabéis, un vallado para que no vengan bichos del infierno. Para que cuando entren, pues se queden ahí y no vengan a vivir aquí. Que si no, la liamos todo parda, vamos. La liamos todo parda, mi arma. Ahí está, sí señor. Solo quiero dejar lo que... Ahí está. Vale, vamos a empezar aquí a montar el andamio. Entonces es aquí, efectivamente, que no queremos tener problemas. Problemas lo justo. Recoger. Ahora aquí el cobblestone. Parece que me gusta más hacerlo de cobble. Colocar, colocar, colocar. Colocar, colocar. Vale, nos queda dos más y terminamos ya. Sí. Entonces, voy a por otra lavamanos. Creo que la escogida está justa, ¿verdad? Sí. Recoger. Para seguir dejando... Ah, no. Me traje de más por si acaso. Sí. Me traje de más por si acaso. No quería problemas, ya sabéis. Los problemas justo, ¿eh? Aquí los problemas justo. Pim, pam y pam. Vale. Madre mía, chacho. Cuánta agua. Lía un cubo de agua, ¿eh? Vale. Vamos a poner aquí otro andamio. Otro... Pin y pam. Y ya solo nos quedaría uno. Y fuera. ¿La he liado? Vale, no la he liado, no. Ahí no me deja recogerlo. Ahora. Coñí. Vale. Vamos a quitar todo esto. Quiero dejarlo así pues para que se vea. Menos la base tampoco hace falta, ¿eh? No os preocupéis por eso. Que la base no hace falta. Vamos a dejarlo todo bien hecho. Y no quiero problemas. Pico ya también me falta hacer un dentro de poco. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer para prenderlo? Hacer un mechero, pero eso lo vamos a hacer ahora. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner una base. Para poder subir bien. Vamos a dejarlo todo perfecto. Ahí está. Una base. Mirad, tío. Qué guapo se ha quedado. Se ha quedado de puta madre, ¿eh? No me digáis que no. No me digáis que no. Hombre, sí que es verdad que se quedaría más chulo si pusiésemos aquí. Pero no lo voy a hacer. O lo hago. Sí, no sé. Voy a ponerlo. Vamos a dejar así. Ahí está. Y así ya se queda más chulo. ¿Verdad que sí? Efectivamente. Y ahora quiero hacer una valla.
Dedo. A todo alrededor. Luego le pondremos su puerta. Una por aquí y otra por el otro lado. ¿Esto para qué? Pues muy fácil. Para que no entre, sabes tú que los monstruos y todo eso que haya en el otro lado pueden venir para acá. Entonces no va a ser que una vez que estamos aquí trabajando tranquilamente empiezan a venir gente aquí que parece tú una puta rabel y no es así. Entonces... Y aceptar esa maca del pico. Pues se me ha acabado. Pues ya está. Seguimos. ¿Ya? Pues nada, vamos a hacernos un pico. Sí, espérate, ¿cómo me lo hago si no tengo cobble? Qué desastre, ¿eh? Me voy a hacer de hierro a todo esto. Ya que tengo hierro, que fuimos a por hierro el otro día. ¿Dónde está el hierro? Aquí. Ahí. Vamos al crafteo. Cogemos. Pum. De hecho, voy a hacerme dos. Dos picos, bien. Voy a guardar el hierro aquí, porque el hierro, si lo perdemos, mala suerte. De hecho, tenía ya un pico, me cago en la leche. Pero bueno, es bueno tener uno de hierro. De hecho, este que es de piedra, vamos a gastarlo. Los cubos los podríamos dejar también. Ahora que lo pienso. Los cubitos podríamos dejarlos también. Los cubos. Y vamos a coger esto para hacer el mechero. Que era con esto y con hierro. Creo. Puede ser. Vamos a verlo. Era así. Sí. Chisque. Pum. Bueno, es de noche también, habrá que empezar a dormir. Para encender nuestro portal, pero antes también quiero hacer dos puertas. Creo que tengo dos puertas. Creo que tengo dos puertas. Voy a verlo. Tengo. Puerta de valla y puerta de valla. Pues voy a poner dos puertas de valla, sí. Sí, lo tengo clarísimo. Que vallas no. Pero puerta de valla, sí. Pongo esta y esta. Una por cada lado. Lo que no sé. Vamos a verlo. Lo que no sé. Vamos a hacer un poco de cobble. Bueno, de hecho, vamos a retirar todo esto. Que para que lo queremos aquí. Ya hemos terminado nuestro esto. Esto era pues, para almacenar un poco aquí de. ¿Esto qué es? Carne de cerdo cocinada, vale. Que ya está, no estaba seguro que era. Nuestra granja. Vamos, 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 que nos vamos. La que lié aquí en un momento, ¿eh? No sé si esto lo hice fuera de cámara, ¿eh? O en el capítulo. Es que no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo muy bien. Bueno, esto sí que lo vamos a dejar, todo esto. Esto sí que lo vamos a dejar. Esto no hace falta.
Vale, pues continuamos. Vamos a coger este cobble, lo cambiamos por la tierra. Efectivamente. Continuamos. Vale, y aquí os ponemos una puerta. Creo que va bien, ¿no? Efectivamente. Y así ya. Colocar. Lo encendemos. Ale. Ale. Y ahora quiero hacer antorcha. Madre mía, chaval. ¿Madera tengo? Sí, bien. Ahora hay que hacer un montón de antorchas para alumbrar esto. Que no quiero que esté. Para hacer antorchas, lo primero es coger esto. Bien. No sé si tengo carbón. ¿Dónde está aquí? No tengo carbón. Debería de ir a picar carbón, ¿eh? Debería de ir a picar carbón. Qué pe claro, seguramente lo perdí todo cuando morí. En el capítulo anterior. No, anterior, no el otro. Entonces, sí, hay que ir por carbón. Sí o sí, ¿eh? Bueno, antes que anochezca, lo que vamos a hacer. O lo tendré en el baúl este. Vamos a ver que está la puerta cerrada. Que no quiero lío, ¿eh? No quiero lío. Vamos a recoger esto ya que está. Vaya campazo que tenemos aquí. ¿Eh? Vaya campazo que tenemos aquí. No sé qué vamos a cultivar ahora, pero vamos, que tenemos de todo. No, aquí ni cargo. No, no, no. No sé lo que tenemos aquí. Quiero carbón, tío. Quiero carbón. Diorita. Vale, pues vamos a esperar que salga de noche del todo y. No sé si dormir ya. No, tiene que esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Ah, espérate, aquí está el carbón. Ya decía yo, digo, es que es raro que no tenga carbón. Y es que lo tenía preparado aquí puesto en el horno. Vale, pues entonces ahora sí, vamos a hacer antorcha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. ¿Cuántas nos dan? 40. Ahora sí. Venga, pues antes de que oscurezca, vamos a poner un par de antorchitas.
En el portal al Nether. Es que no sé si es el Nether o el End. Es que no me acuerdo. Creo que era el Nether, ¿eh? Déjame en los comentarios, chicos. ¿Qué, dónde, cómo era? Que no me acuerdo. Vamos a poner un andamio. Ahí está. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vale. Con eso, yo creo que es suficiente, ¿eh? Si puedo salir desde aquí. No sé si esto está bien hecho, ¿eh? Creo que sí, pero no sé. Vale, vamos a hacer noche ya para dormir. Hay que guardar algo. El carbón, vamos a dejarlo aquí. Ni tenemos carne, ni tenemos nada. Es que quiero hacer un recuento de lo que tenemos. Polvo de hueso. Lingote de oro, solo tenemos uno. Esto debería estar en el otro lado. ¿Esto qué es? Bolsa de tinta. Bueno. Con esto no sé qué se puede hacer, la verdad. Déjame ir. Quiero dejarlo tomado menos un poco apañado. Las tijeras están aquí, vale. Mucho trigo ya, ¿eh? Ya no cultivo más trigo, ¿eh? No, más trigo no cultivo ya. Por eso tengo que comer. Y tengo que matar pollo. Tengo que matar un pollo. ¡No! ¿Ha hecho qué hacéis aquí? Aún la leche. ¿Y si me junta? ¿Será mierda? No, pues claro, a ver qué hacemos ahora. Anda, ven. Tío, ven aquí. No. Y se me va. Pues nada. Vamos a coger semillas. Vamos, que vaya tira, vente, anda, ven. Ven. Por aquí. Ven, anda. La que me lía en un momento, ven. Ahora. Aliment. Vale, lanzar otro pollito. Y aquí sí me toca cagar una cabra. Mira, corre antes de que oscurezca. Estos que comían, estos comían de esto. Vale, hace otro hijo. Estos también comían de esto. No, vámonos ya que la estamos liando aquí tanto tiempo, ¿eh? No, ¿eh? Menos mal que se meten en el agua y no pueden salir. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos al Nether.
Tengo miedo, la verdad. Me podría hacer una espada de hierro. Dejar aquí los picos, llevarme dos picos y dejarme este de hierro. El hacha también me la dejaría. Los palos. Tendría que hacerme antorchas, que ahí. Los huevos los voy a dejar aquí por dejarlo de momento. No quiero perder tampoco nada, ¿sabes? No, esto lo dejo yo ahora. Espera un momento, me están llamando. Ya estamos por aquí. Vamos a dejar un cofre aquí también. No, vamos a dejar esto. Tenemos 32 antorchas. O sea, yo pienso que está bastante bien. Vamos a hacernos. Que por cierto. Ay, ay, señor. Perdonad por el tanto paseo, pero que son tantas cosas que hay que tener en cuenta que. No creáis que es una broma, ¿eh? Cofrecito para ponerlo en la puerta del portal, así cuando vengamos y todo eso, pues podemos dejar cosas rápido para que no, o si morimos, pues dejar cosas para no perderlas todas. En fin, yo que sé, no sé lo que habrá al otro lado. Y la verdad, que uff, tengo miedito. Entonces lo dejo aquí o aquí, mejor lo dejo aquí. Ahí, bueno, vamos a entrar, va. Que tampoco llevamos comida, hay que volver, lo siento. Hay que volver. La comida hay que cogerla. Si no es como lo hacemos. Estaba aquí esto. Venga, dos por aquí. Y uno por aquí. Ya por lo menos ya tenemos comida. Más que nos encontramos en el otro sitio, exploramos un poquito, a ver, yo qué sé, lo que encontramos. Vamos a ver lo que encontramos. ¿Qué miedo, tío? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto, tío? ¿Será posible? Vale, esto tiene que ser una fortaleza, o sea que es donde deberíamos de ir. ¿Esta gente nos ataca? ¿O no? Creo que no nos ataca. Un cofre. Madre mía, qué miedo, tío. Tampoco vamos a perdernos mucho, que si luego no encontramos el portal no vamos a volver, ¿eh?
Hay que ir a la fortaleza. Y es esa. ¿Cómo vamos? Pues construyendo. Construyendo hasta allí, supongo, ¿no? Despacio, que si nos caemos la liamos, ¿eh? Vamos a dejar el puente construido, que es lo que me interesa a mí ahora mismo para llegar a la fortaleza. Para conseguir cositas. Pero es que estos que tienen la espada ni atacan ni nada, ¿no? Qué raro, ¿no? No sé por qué estarán ahí, pero están. Ahora, pues cuando eso, pues picamos aquí en medio, es donde salimos. No tengo ni idea. Primero hay que comprobar que se pueda picar. No se puede picar, ¿eh? De todas maneras, como tenemos el portal ahí, va a ser. Va, la verdad es que lo tenemos relativamente cerca. Va, ya tenemos el camino hecho. Ponemos para que lo tengamos claro. Ahí. Y seguimos picando a ver. Bueno, vamos a hacer solo un camino, no hace falta que hagamos tanto. Vale, creo que hemos encontrado ya la. Uf. Pero esto era que subir para arriba entonces. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a dejarlo aquí todo esto bien preparadico. Que no tengamos problemas. Ahí. Una luz. Pico. Pico palo. Vale, ya está, sí, aquí estamos ya. Vale, habrá que hacer. Quiero subir ahí arriba. Entonces vamos a seguir subiendo. ¡No! 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 He muerto. Regenerar. Había lava, tío. Había lava. ¿Dónde apareceré? Solo he perdido un pico, tío, y el mechero. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver dónde hemos terminado. Ha hecho la lava, madre mía, qué mala suerte hemos tenido. Ah, bueno, aparecemos en la casa. Pero lo tenemos todo hecho. Bueno, sí. Lo único que si vamos ya, podemos recuperar todo. Creo. Vamos a hacer la prueba definitiva.
¡Buh! La que hemos liado en un momento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a verlo desde fuera. Estábamos a punto de hacerlo, tío. A puntito. Vale, entonces lo que hay que hacer es un puente así y por el borde hasta arriba. Vale, pues hay que coger muchos materiales. Mucho. Porque ya hemos liado el camino. Lo hemos liado muy parda. Qué pena, ¿eh? Qué pena, de verdad, tío. Qué pena. Claro que sí, mozo. Vale, lo tenemos 50% hecho, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un 50% hecho? La mitad del camino. Entonces, qué mala suerte hemos tenido, ¿eh? Y aquí es de noche ya también. Madre mía. Y aquí es de noche. Vamos a coger, aunque sea tierra, lo más rápido posible. Tampoco hace falta que sea con tierra suficiente, ya que podemos coger bastante. Lo único que sí, pues esto, mi pico. Lo hemos perdido todos los. Ah, no. Tío, no me jodas, tío. Y pues, la comida, tío. La comida sí que la hemos perdido. ¡Qué pena, de verdad, tío! ¡Qué pena! Bueno, vamos. Vamos a arriesgarnos a hacer el camino primero. De verdad que qué pena y qué pena, ¿eh? De verdad que vamos sin comida y sin nada. Hemos ido haciendo el tonto. Quiero hacer el camino ese, ¿vale? Como tenemos un pico de hierro que aguanta bastante, vamos a ver. Y si nos quedamos sin comer lo que sea, volvemos rápido, cazamos, tal, hacemos lo que tengamos que hacer. Pero quiero dejarlo hecho esto, ¿eh? Quiero por lo menos dejar el camino en la fortaleza. Ya, esto que va a haber cuatro baúles y para coger cuatro cosas, pero bueno. Que está bien. ¿Esto qué es? ¿Lo que hay aquí? Lo que hay aquí no es nada. ¿Y esto qué material es? Vamos a llevárnoslo. Para luego saberlo. Vale. ¿Y si lo vamos colocando? Bien. Ponerlo allí. No, a que la liamos. Qué pena, de verdad, qué pena. Y se va. Pues nada, hasta luego, Lucas. Tiene que haber hecho esto por fuera. Pero bueno. Si vamos subiendo, es como que nos vamos ahorrando. Hay que subir hasta aquí. Esto es lo que tenías que haber hecho desde un principio. Ya está, todo seco.
Vale, tenemos el camino hecho ya. Volvemos a casa. Nos alimentamos. Lo tenemos hecho ya, perfecto. Muñe. No me confundo. Por cierto, tengo no, no tengo nada porque ya sabes lo que pasa. Con el trigo puedo hacer pan. Como tengo el carbón en el horno. Me jode que perdí un mechero. Pero bueno, tengo. Me he hecho dos, creo. Me he hecho dos, sí. Si yo esto lo pongo aquí, no hacemos nada. Pero si yo esto lo cojo, lo pongo aquí y lo pongo aquí. No sé cómo hacerlo el pan, la verdad. No tengo ni idea. Para no gastar los animales que tengo. Pues tengo, es que necesito comida, ¿eh? Vamos a ver si cazamos este polluelo. Bien. Bien. Uno más. Va a tener tres. Ahí hay una vaca. Lechera. Vaya. Ya está, ya tengo bastante comida. Voy a cocinarla, voy a tenerla preparada y ya está. Eso por un lado. Por otro, más tierra quiero, ¿eh? Y otro pico también me interesaría, aunque sea de piedra. Y una espada. Y un escudo. Vamos a generar un poquito más de cobble para hacernos una espada. Ahora un poquito de madera para hacernos un escudo. Hasta un poco, ya sabéis. ¿Hay algo aquí? No. Pues hasta cuántos tengo, 26, con 26 yo creo que es suficiente para hacer cositas. Ahora vamos a por la madera. Muy importante la madera. Aquí tenemos uno. Y esto es bastante grande, ¿eh? Ahí, picando. Que este árbol es grande, ¿eh?
me llega. Bueno, este es el último ya que llegamos. Ahí está. Lo recogemos todo. No nos dejamos nada. ¡Coño! ¿Y esta gentuza dónde ha salido? ¡Uf! Mi arma. Vale. 17 nada más. Bueno, hemos tenido más. 4. Ah, 64. Y decía yo, digo, hostia, ¿esto qué es? ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? No. Espada. Espada. Venga, espada. No. Era uno. Pim, pam. Una espada de piedra. Otro hacha. Y la antorcha la hemos perdido. Madre mía, qué desastre la antorcha, tío. La antorcha sí que hacían falta, ¿eh? También. Qué desastre. Qué completo desastre, de verdad. Vamos a dormir. Qué completo desastre. Hay de todo, hay gentuza por todos lados aquí, ¿eh? Bueno, chicos, pues me parece que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Justo por aquí, ¿vale? En el siguiente capítulo, ya sabéis, volvemos a entrar por tercera vez. Ya tenemos la ruta hecha. Vamos a la fortaleza, la registramos entera, la looteamos, le robamos todo lo que podamos y volvemos por más. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscribirse. Muchas gracias para los que estéis suscritos. Estamos haciendo un canal grande. Así hiciésemos una comunidad de todo. De gaming, de unboxing, de todo en general, ¿vale? Para pasar un buen rato. Si estás aburrido en casa. O está, que te vas a acostar. O te acabas de levantar mientras que desayunas. Estás viendo estos vídeos. Esto está cojonudo. Para pasar el ratito aquí entre todos juntos. Haciendo aventuras. ¿Qué más quieres? Bueno, pues chicos. No me alargo más. Me despido, ¿vale? Y el siguiente capítulo vendrá dentro de poco. Que me está gustando mucho. Estamos entretenidos. ¡Chao!